Estamos atravesando una situación muy seria. La administración se ha negado a hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, fuentes extraoficiales han dicho que la parte norte de la planta ha sido cerrada por ahora. Es demasiado pronto para saber si la rumorada evacuación preventiva se llevará a cabo. Para WNN, soy Arthur Klassen. Gracias, Arthur. Regresaremos a ti más tarde si podemos mantener el contacto vía satélite. Seguimos recibiendo reportes nacionales e internacionales también. Pasamos con el camarógrafo Steven Mortley. Steve. Esto es una locura total. Como verás, estoy volando sobre la autopista interestatal tratando de cubrir el área donde los daños... Y no solo los daños, Richard. Parece haber una confusión total. Hay accidentes por todas partes. Camiones y autos detenidos. Es difícil explicar lo que está sucediendo. Esto es lo que estamos presenciando desde hace solo un par de horas. Si acaban de sintonizarnos, esta es la cobertura continua de WNN, de lo que puede describirse como el mayor desastre o posible ataque en la historia del mundo. No se sabe lo que provocó los eventos catastróficos que presenciamos. No nos han llegado explicaciones. Parece que todo el esfuerzo mundial se ha concentrado en tratar de controlar y estabilizar la situación. Esto es lo que sabemos. A las 4:59, hora del este, millones de personas desaparecieron de la faz de la Tierra, tanto en esta nación como en el resto del mundo. No hemos escuchado ninguna declaración ni explicación, pero esperamos que de un momento a otro nos hable el presidente que detuvo su campaña presidencial en la ciudad de Dallas, Texas, y fue llevado a su avión. El secretario general de la ONU está en la sede de Nueva York y también comentará en breve. Y aún no se sabe si esta desaparición es un fenómeno aislado o si aún se esperan futuras desapariciones. No sabemos contra qué estamos lidiando. Algunos especulan que se debe a una nueva tecnología que es el resultado de las pruebas nucleares, mientras otras fuentes sugieren que se trata de un encuentro cercano con nuevas formas de inteligencia contra las cuales no podemos defendernos. Como saben, estamos en vivo y les traeremos más información cuando esté disponible. Y ahora pasaremos con nuestra reportera Julie James en Atlanta. ¿Me escuchas, Julie? ¡Julie! Sí, Richard. Aquí las cosas están fuera de control. Nadie ha podido explicar la desaparición de lo que parece ser la mayor parte de la población de esta ciudad. Terror es la única forma de describir esto. Terror y pánico absoluto. Es como vivir una película de terror. La gente no sabe contra qué o quién está lidiando. Es un enemigo invisible. Pero en medio del caos y la violencia que se está desatando espontáneamente por la ciudad, muchos sienten el profundo dolor de la pérdida y miedo. He hablado con muchas personas que están tratando de lidiar con el hecho de haber perdido algún ser querido. Cada persona cuenta su propia historia trágica. Pero John Tapper es solo un ejemplo de aquellos que han perdido a un ser amado. Señor Tapper, ¿cuándo descubrió la desaparición de su esposa? Mi esposa me llamó desde la casa de mi hija. Me dijo que regresaría. Nunca volvió. No estaba allí. Se ha ido. Mi hija también. Y los niños. Ella me lo advirtió. Me dijo que esto iba a suceder. Ella me lo advirtió. Me han dejado atrás. Richard, quisiera decir que se trata de un caso aislado, pero no lo es. Todo el mundo parece haber perdido a alguien. Yo también. Sé que vamos a seguir repitiendo esto, pero esta próxima escena es espantosa. En una de las áreas más afectadas de la autopista, este hombre vio desaparecer a su mujer y a sus hijos y perdió la razón. La policía intervino para controlar un tiroteo. Pero todo se detuvo cuando este hombre se prendió fuego. Eso nos hizo ver la futilidad que sentimos. La futilidad y el terror que sentimos. Para WNN, soy Julie James. Ahora pasamos a Jim Walker, que ha estado cubriendo el centro de la ciudad. Pandemonio es lo único que puede describir esto. Aquí la gente ha enloquecido. Se han lanzado a la calle en estado de pánico. La esquina de Main y Broad, que acostumbra a ser tranquila,
refleja una ciudad o un mundo enloquecido. Esta escena en la calle Cooper muestra miles de accidentes pequeños. La gente ha desaparecido, pero como verán, sus autos siguen allí. Sucede lo mismo en toda la ciudad. Vehículos incendiados, accidentados, o como este autobús, que fue abandonado cuando desapareció su chofer. Nos han confirmado que, por razones de seguridad, el presidente está a bordo de su avión y está a punto de... Tenemos una transmisión radial del presidente. Compatriotas y ciudadanos del mundo, no sabemos contra qué estamos lidiando en este periodo de prueba para nuestra comunidad mundial. Pero una cosa es cierta, lo que sea, no conoce fronteras. Tendremos que enfrentar esto juntos, como pasajeros a bordo de esta nave que llamamos mundo. Mientras hablo, el Pentágono, la OTAN y las Fuerzas Unidas de la ONU se han movilizado. En todo el mundo hay aviones de todas las naciones en el aire en posiciones defensivas. El radar y nuevas y secretas tecnologías de rastreo cubren todo el espacio aéreo y hay sofisticados sistemas de comunicaciones a la expectativa de cualquier mensaje que se pueda recibir. Hemos enviado 2 transbordadores para que se unan al Explorer, que ya está en órbita. El Explorer, que ha estado allí durante todo este desastre, no ha observado ningún fenómeno. He hablado con los líderes de las principales naciones. Por desgracia, algunos otros han desaparecido y por el aspecto global de esta crisis, estamos convencidos de que esto no es el resultado de un arma desconocida. Creemos que estamos enfrentando algo nuevo, algo para lo que no estamos preparados con nuestra antigua forma de pensar. Hagamos un acto de conciencia, recurramos a nuestro gran espíritu humano y unámonos para hacer frente a este reto juntos como miembros de una misma familia. Finalmente, quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a quien sea responsable de este acto que queremos que haya comunicación y comprensión. Somos amantes de la paz y solo queremos crecer y aprender. No somos una amenaza. Esperamos comunicación. Esta situación no tiene ninguna explicación convincente. El reportero Mark Parson ya se ha estado informando con varias fuentes y nos trae este reportaje global. Con la desaparición súbita de millones de personas, el miedo y la confusión cunden en todo el planeta. Con llanto y desesperación, todos se preguntan el porqué de todo esto. Los saqueos y los disturbios están por todas partes. La policía no puede controlar la magnitud del pánico existente. Hay incendios incontenibles en casas, apartamentos y fábricas en las que se sospecha que la desaparición de personas se debió a hornos y sopletes de soldar que quedaron sin supervisión. Esta gasolinera se explotó cuando un vehículo sin chofer se estrelló contra las bombas de gasolina. Las carreteras están paralizadas por los accidentes causados por vehículos en marcha cuyos choferes han desaparecido. 17 personas murieron en una carretera en las montañas de Venezuela cuando el chofer de este autobús dejó de existir. Este Boeing 747 se estrelló al poco tiempo de despegar del Cairo, cuando el piloto y el copiloto desaparecieron súbitamente. Se reporta la caída de otro avión en Inglaterra. Nadie vio al piloto lanzarse del avión ni se encontró el cadáver. 2 helicópteros chocaron sobre una base aérea en las Filipinas cuando sus rotores se cruzaron tras la desaparición de uno de los pilotos. El temor ha sido la causa de la mayor movilización militar que haya visto el mundo. En todo el espacio aéreo del mundo hay aviones caza patrullando sus respectivas fronteras. Fuentes militares han reportado que todas las naciones están preparadas para el combate contra un enemigo no identificado. Como ya deben saber, en el día de hoy, a las 4:59 hora del este, millones de personas desaparecieron simultáneamente en todo el mundo, sin aviso y sin ninguna explicación, dando inicio a un desastre de proporciones mundiales. Nuestro centro de comunicación en Dallas aún experimenta problemas técnicos y tratamos de reparar algunos satélites que están temporalmente fuera de servicio. Por fortuna, gracias a nuestro sistema de comunicación global, pronto podremos solucionar el problema
Y tengan paciencia y continuaremos actualizando los reportes de los últimos eventos en todo el mundo. Como dije, tratamos de encontrar alguna explicación de lo que... ¿Sí? Llegó algo. Hay una posible explicación en la que no habíamos pensado en Estados Unidos. Tenemos un corresponsal en el extranjero, él está en Roma, así que vamos a Roma, ahora. Con el paso del tiempo y las desapariciones, existe el consenso de que estos eventos tienen implicaciones espirituales que aparecen en la Biblia. Conmigo está el obispo Messeyer. Obispo, ¿tiene alguna explicación a esto? Hoy la humanidad ha madurado y hemos entrado en la era a la que se refieren en la Biblia y que también consta en la piedra angular de la ONU que dice, todos vivirán tranquilos y no habrá quien les espante. No parecerá así ahora, pues la evolución nunca es fácil. Siempre es caótico cuando va muriendo lo viejo para dar paso a lo nuevo. ¿Sugiere usted que la gente que desapareció tiene algo en común? La Biblia, una obra que siempre se refiere al triunfo final del espíritu humano, nos dijo que un día la cizaña se separaría del trigo para permitirle crecer. Este día se ha cumplido esa profecía. Debemos unirnos en una misma fe que reconozca la belleza y la fragilidad de la tierra. La era de la destrucción y la división ya pasó. La era de la paz y de la unidad está aquí. Agradecemos a nuestros afiliados esta información. Haremos lo posible por mantenernos en contacto mientras tratamos de encontrar la explicación a lo que ha pasado. Ronald Weston nos está reportando desde Londres. Ronald, ¿cómo ha reaccionado la gente en Gran Bretaña con esto que... ¿cómo están lidiando con la desaparición de millones de personas? ¿Tienen alguna explicación para esto? Aquí está el profesor Thornton, de la Cátedra de Sociología de Oxford. Él ha dedicado toda su vida al estudio de la evolución social. Profesor, ¿qué sucedió hoy? Escuché al obispo Messeyer hace un rato y estoy de acuerdo con él. Lo que dijo la Biblia en cuanto a la evolución humana es lo mismo que han dicho todos los líderes de las distintas religiones durante años. Este hecho, aunque sea asombroso y sobrecogedor, no es un evento sorprendente. De hecho, es solo el siguiente paso en el proceso de la evolución social. El obispo Messeyer hizo mención de lo mismo, pero ¿qué tiene que ver esto con la evolución? Mire, ¿cree usted que la evolución fue algo que sucedió en un bosque tropical hace millones de años? La evolución, por su naturaleza misma, es un proceso constante. Este era el paso final de la evolución para todos los humanos. Y lo que ha ocurrido por todo el mundo no ha sido evolución física, sino espiritual. ¿No lo entiende? Nosotros somos dioses. Y ahora regresamos con Arthur Klassen. Arthur, hay noticias de la administración de la planta nuclear. Richard, no tenemos información oficial, pero creemos que la gravedad de la situación va en aumento. El ejército se ha movilizado en el área inmediata y vemos que están levantando una especie de bloqueo. Creemos que esta será la última transmisión desde esta área. Vuelvo a ti. Arthur, por tu propio bien, por tu seguridad, por el amor de Dios, sal de ahí. Esperaremos noticias. Gracias, Arthur. Me dicen que acabamos de establecer contacto en vivo con el control de misiones de la NASA en Houston. Señoras y señores, hace unas horas la tripulación del transbordador Explorer confirmó contacto visual con uno, posiblemente dos objetos de algún tipo. Un estudio más detenido confirma que a pesar de que no sabemos su origen, sabemos que no es una de nuestras naves. Tenemos contacto radial con Explorer. Houston, este es... Aún tenemos la nave no identificada bajo observación. Houston, este es... Aún tenemos la nave no identificada bajo observación. Mientras esperamos para restablecer contacto,
Tenemos acceso visual a una asamblea especial de emergencia de los líderes de la Unión Europea. Por lo visto también tenemos problemas técnicos de acceso allí. No, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Dinos lo que sea. Señores y señores, disculpen las dificultades técnicas. Es que perdimos una de nuestras cámaras. Oh, aquí está, aquí está. Nos dijeron que existía un Dios que nos protegería de lo desconocido. Pero, ¿dónde está ese Dios? Ese Dios no existe. Los que existimos somos nosotros, orgullosos, fuertes y capaces de enfrentarnos a todos los retos de la nueva era. Ha llegado el momento de confiar no en otros, sino en nosotros mismos. Los que se aferraban al pasado han desaparecido. No fueron capaces de hacer el cambio, de dar el próximo paso. Su visión no enfocaba la tierra. Por eso han sido eliminados de la tierra. Pero ustedes tienen el poder. Ustedes están capacitados. Han sido elegidos. Yo los guiaré. Les mostraré los poderes que hay en ustedes. Por este momento en sí es que vine a ustedes. Los conduciré a una era de paz y amor nunca imaginada. Les mostraré formas de divinidad porque ustedes tienen el poder. Ustedes son la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Existe un sendero y un mundo. Juntos afrontaremos el reto. Hola, soy Paul Lalonde, coanfitrión de esta semana en las profecías de la Biblia. Lo que acaban de ver es una dramatización de lo que pensamos hubieran podido ser las noticias de días recientes. El mundo en el que están viendo esto es totalmente distinto al mundo en que yo estoy grabando este mensaje. Ha ocurrido un evento al que la Biblia se refiere como el rapto y millones o miles de millones de personas han desaparecido de la faz de la tierra, incluyéndome a mí y a los demás hombres que verán en este video hoy. Aunque no podamos imaginar cómo es el mundo en donde ustedes se encuentran en este momento, al menos podemos decir que sabíamos que esto iba a pasar y podemos responder muchas de las preguntas que ahora son tan importantes para ustedes. Vamos a escuchar a los peritos en el estudio de las profecías de la Biblia. Mi hermano Peter Lalonde, Hal Lindsey, John Balward, John Ankenberg, Dave Breeze y Sola Levitt. Estos hombres les ayudarán a entender todo lo que ha estado pasando y responderán muchas de sus preguntas. Ahora, sin mayor demora, aquí está Peter Lalonde con un mensaje para todos los que quedaron atrás. Como dijo Paul, no podemos imaginar el mundo en el que ustedes viven ahora. Podemos comprender algunos hechos, entendemos lo que ha sucedido. Millones de personas han desaparecido de la faz de la Tierra. Comprendemos cómo será la reacción de algunos, como en la dramatización que hemos hecho antes de que sucediera el nefasto evento. Lo que no podemos entender es por lo que ustedes están pasando ahora. El terror, el pánico y el miedo que debe haber en sus vidas. Eso es algo que no podemos comprender. Lo pensamos y creemos que en este momento millones de personas han perdido la razón de miedo, terror y pánico. Esposos han perdido a sus esposas, esposas perdieron esposos, algunos también a sus hijos, nietos y un gran temor ha invadido la tierra. La pregunta lógica sería, bien, ¿quién será el próximo? ¿A quién se llevarán? Porque si no vieron este video, no sabrían si se trata de un evento aislado o de solo el comienzo de algo que no se puede comprender. Sin embargo, les hablo como cristiano y creo que ya no estaré cuando vean este video. Y si el evento que ha sucedido es del que hemos estado hablando, y lo es, podemos recibir información de lo acontecido en el mundo,
a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice cosas que acontecen al mismo tiempo que esta desaparición en masa. Lo primero que nos dice es que en este momento la influencia dominante del Espíritu Santo ha sido sustraída de este mundo. Aquello que ha contenido a la maldad por tantos miles de años ha sido eliminado para dejarle el campo abierto a la maldad durante los próximos 7 años. Al mismo tiempo, espíritus seductores nunca antes vistos en el mundo habían sido liberados para seducir y engañar a la gente que aún vive en el mundo, hacerlos creer una mentira, hacerlos tener un entendimiento falso de lo sucedido y lo que sucederá, pues no es cierto. Y lo más importante es tener un entendimiento de lo que es cierto y de lo que es falso en este momento. Imagino que hay mucho miedo, que hay mucha tensión. Me imagino que los reporteros especulan sobre la desaparición de tantos millones de personas en el planeta Tierra. Se preguntarán, ¿qué es lo próximo que va a suceder? Yo digo, refiéranse a la Biblia. Sigue habiendo Biblias en todo el mundo. Como dije antes, somos cristianos, personas que creen en Jesucristo y hemos desaparecido de la faz de la Tierra como predijo la Biblia. Ahora quiero enseñarles varios pasajes que mencionaron este gran evento para mostrarles que la Biblia nos advirtió que esto iba a suceder y por eso sabíamos que iba a pasar. Lo primero que quiero ver es el Evangelio de Juan, capítulo 14. La situación aquí era que los discípulos estaban preocupados por la partida de Jesús. Él estaba aquí en la tierra hace 2000 años y les dijo, ahora debo irme. Los discípulos estaban muy tristes y él les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza que Cristo le dio a todos sus creyentes durante el período de gracia, que en verdad regresaría un día para luego llevarnos con Él. Eso es justamente lo que ha sucedido ahora. Bien, los creyentes acaban de ser rescatados, como nos advirtieron esos cristianos locos. Todos han sido, de pronto y sin aviso, sacados para encontrarse con Cristo y han pasado de ser mortales a inmortales. ¿Dónde fueron? Fueron al cielo. Ahora sus vidas son el hermoso cumplimiento de la promesa de Jesucristo cuando dijo, voy a preparar un lugar para vosotros y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que donde estoy vosotros también estéis. Podrías llegar al cielo un día si conoces a Dios y a tu Salvador personal y la gran transición será el rapto de la iglesia. Cuando ustedes piensan en la tan mencionada segunda venida de Cristo, creen que Él regresará a la tierra. Eso no sucederá hasta dentro de 7 años. Primero nos ascendió para estar con Él en las nubes. Examinaremos otro pasaje para comprobar que la Biblia nos dijo que llegaría a este día. En la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, el apóstol Pablo escribió hace 2000 años, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La Biblia en verdad nos dijo que este evento iba a ocurrir, y como dije antes, sabíamos de antemano que esto iba a pasar. Algo que sabemos al sentarnos a contemplar este evento, y solo podemos hacerlo vagamente, es comprender que, por medio de la seducción y la decepción que invade la tierra, nos darán otras explicaciones de lo que ha sucedido aquí. Y al contemplar eso, pensamos que si el rapto pudiera ocurrir en el mundo en que vivimos hoy, la única referencia que la mayoría de la gente tendría en este evento sería de algo que ha sido muy popular en este mundo en la última década. Se llama el rayo transportador de El viaje a las estrellas, Transportame, Scotty. Divulgarían historias acerca de que la gente fue sacada del planeta por unos ovnis que han sido enviados a otros planetas para salvarlos o que todavía están a bordo del ovni por una razón u otra. Esto no es cierto de acuerdo con los pasajes bíblicos, es una mentira que sabemos que van a decir. Otros dirán que lo que estamos experimentando es una nueva tecnología creada por los humanos. Una vez más, no es cierto. Es el evento al que se referían en la Biblia. La gente de la nueva era podrá decir que todo lo que ha sucedido en el mundo es tan solo un paso más en la evolución. Claro está, en estos últimos momentos antes del éxtasis, los debates sobre la evolución ya no son sobre la evolución desde la nada, sino sobre el hecho de que si la evolución sigue adelante significa que no solo hubo evolución en el pasado, sino que la habrá en el futuro.
Muchos de los creyentes del sistema de la nueva era dicen que el próximo paso de la evolución no sería físico, sino espiritual. Y los que se interpongan al avance de esta gran evolución en la que el hombre descubre el poder que tiene dentro de sí, aquellos que se interpongan o que se opongan a esto serán eliminados. En otras palabras, tal vez dirán, en efecto, los cristianos han sido eliminados. Pero fueron eliminados por el hecho de ser perversos, no por creer en Jesucristo, por interponerse al avance de la evolución de la humanidad. Saben, estas son solo algunas ideas de las explicaciones que darán a nuestra desaparición. Ni siquiera podemos imaginar la explicación que darán, ya que será tan astuta, brillante y tan bien calculada que a ustedes les parecerá la explicación perfecta de lo que ha sucedido en el mundo. Ahora mismo yo supongo que debe haber un hombre en algún lugar de Europa, en uno de esos países, que tendrá el don de la palabra. Y otros lo escucharán. Tengan mucho cuidado con este hombre, quien quiera que sea. Tal vez será un hombre muy inteligente. Este hombre va a ser, sin duda, el máximo líder en la opinión mundial que se haya visto. Dirá muchas cosas que parecerán ser la solución, y muchas de ellas lo serán. Tendrá soluciones reales, serán sobrenaturales y serán muy precisas y exactas para resolver algunos conflictos étnicos y todo lo demás. Este líder logrará el éxito porque tendrá una amplia red de seres espirituales ayudándolo dentro de esa gente que los obliga a acceder a sus planes, pero desde el punto de vista de la verdad de Dios. Este hombre no es lo que parece ser. Él va a ser, se convertirá en la figura más nefasta que haya conocido el mundo. La Biblia lo ha llamado el anticristo. Podrá ser fácil de identificar, ya que su característica sobresaliente es la planificación de un pacto de 7 años con Israel. Y él, al comienzo, parecerá ser como un pacifista, aceptado por todas las naciones. Israel, en mi opinión, tendrá que lidiar con él. Estarán, evidentemente, en un aprieto como lo están ahora mismo. Vemos la preparación de todos concertando tratados de paz para que Israel firme. La característica suya será que tendrá el respaldo de casi todas las naciones y él es capaz de persuadirlas de que necesitan de su protección. Todavía hoy no sabemos quién es el tal anticristo, pero cuando estén viendo esto después del éxtasis ya tendrán una idea clara de quién es, porque tendrá una gran prominencia mundial después que ocurra este evento. Sabemos que ustedes lo podrán reconocer porque una de las primeras cosas que hará es firmar un pacto que garantiza la protección de Israel de alguna manera. Puede ser solo un acuerdo local con Israel y sus vecinos, pero es más probable que sea un tratado, la constitución del planeta Tierra, la reunión de toda la humanidad, pero Israel y un tratado que garantiza su protección por 7 años se encuentran en el mismo centro del asunto. A él se le dan varios nombres en la Biblia. A veces nos referimos a él como el anticristo. La Biblia nunca emplea ese término en él, a pesar de que lo es. Lo llaman el pecador, el engañador, lo llaman el rey. Daniel 11:36. Es una de las cabezas de la bestia en Apocalipsis, capítulo 13. Para resumir, es el dictador del mundo. Algunas cosas que sabemos de este líder son muy, muy claras. De hecho, de acuerdo con los pasajes bíblicos, si vemos Apocalipsis capítulo 13, diremos que este hombre no está surgiendo para tomar el control político del mundo o el control económico del mundo. Es una cuestión religiosa. Está aquí para oponerse a Dios. Está aquí para combatir a Dios. Los pasajes bíblicos nos dicen que las primeras palabras que saldrán de su boca, lo primero que saldrá de su boca cuando aparezca ante el mundo, serán solo palabras contra Dios. Lo primero que hará será reunir tropas, agrupar a todos para odiar a Dios aquí en la tierra. Si sabemos de lo que estamos hablando, ustedes sabrán que de eso hablará este líder cuando aparezca ante ustedes. Estas serán las primeras palabras que saldrán de su boca, su odio hacia Dios. Eso les dará una pista de que no se trata de política ni de economía, sino de un engaño religioso. Otra cosa que sabemos es que cuando la serpiente le mintió a Eva en el huerto del Edén,
le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, menospreció lo que Dios había dicho en su palabra que tratamos de explicarles ahora. Y al mismo tiempo le dijo a Eva, seréis como Dios. Esta es la mentira que escucharán en días venideros, que ha dado este paso en la evolución, que estos nuevos poderes existen en el mundo de hoy porque la humanidad evoluciona al próximo nivel y que en realidad no necesitan de un Dios para que los salve, deben descubrir lo divino que existe en ustedes mismos. Pero yo pienso que si examinamos la Biblia, veremos que nos predice la fusión de las religiones y esa será una forma de centralizar y de controlar al hombre y su fe. Y eso es lo que nos mantendrá alejados de la verdad. Sé que será duro resistirse, pero deben resistir si quieren alcanzar la vida eterna. Es cierto que todas las religiones del mundo, sean cristianas o no lo sean, van a ser abolidas por la ley. Y todos serán obligados a adorar a Satanás y al líder mundial, y los que se nieguen serán decapitados, ejecutados. Es interesante saber que el anticristo tiene un asociado. Su nombre es el falso profeta. El anticristo será un experto en establecer un gobierno mundial, pero exhortará a las religiones del mundo a que se unan a él para que elija a alguien y lo convierta en un gran líder religioso. De hecho, esa persona puede ser ya un gran líder religioso y esa persona tendrá tanto atractivo religioso para los intereses del anticristo que él hará que el mundo entero caiga de bruces para adorarlo. En el versículo 16, al hablar del falso profeta, dice, y él, el falso profeta, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hasta el momento, no existe una opinión en firme de lo que en realidad representa el 666. Con certeza es número de hombre, y 3 veces 6 es número de hombre, y 3 es uno de los números de Dios. Así que 666 es el hombre haciéndose Dios. Pero tal vez ustedes tienen mayor conocimiento al respecto y podrán identificar lo que representan estos números cuando haya pasado el rapto. ¿Qué sabemos del sistema de lealtad del que se habla tan a menudo y que es una parte obligatoria del sistema? La Biblia nos dice que el anticristo tendrá un increíble sistema de organización, el cual podrá mantener porque tendrá acceso a información de cada persona en el mundo y dicha persona podrá ser identificada individualmente por una marca que a su pesar se le ponga encima. Se pensó que eso sería imposible. Pero vivimos en una era gobernada por barras y códigos y ahora es posible identificar cualquier cosa o persona si uno puede colocar la mano bajo un explorador y ser identificado de inmediato y la computadora será capaz de informar y reportar su vida entera. Él será parte de la organización del anticristo. La Biblia anticipó esto en Apocalipsis capítulo 13. Versículos 17 y 18 habla del hecho de que el mundo entero tendrá dentro de la economía un control y una vez que se establezca el gran líder en Roma, demandará que todo el mundo reciba una marca, un número. Todos tendrán un número individual, pero deben jurar lealtad al nuevo gobierno y muy en especial a este nuevo líder. Esta es una marca de lealtad a la bestia. No se trata solo de un nuevo orden mundial, no se trata de que la gente se una, es para aceptar la marca con lealtad a la bestia. Es un sistema que eliminará toda disidencia. Los que no estén de acuerdo con este sistema, los que no compartan las filosofías y las creencias religiosas de la bestia, los que no cooperen con él, serán excluidos, no podrán vender ni comprar nada. ¿Por qué no voy a ser parte de tal organización? Según la Biblia, quien reciba la marca de la bestia no podrá nunca ser salvo. Habrá eliminado toda posibilidad de salvación. El anticristo es la máxima personificación de la maldad y aunque en ese momento les cueste la vida a los creyentes, deben estar contra la religión y el gobierno del anticristo, pues el costo representa su destino eterno.
Interesante. Esto no hubiera sucedido en otra época que no fuera la era tecnológica en que todos nosotros vivimos. En este momento ya sabrán que esto no se trata de la economía, esto no se trata de compra-venta, se trata de lealtad, se trata de cultos religiosos. Saben, si toman sus Biblias y leen Apocalipsis capítulo 14, verán el versículo 9, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¡Qué increíble afirmación! Si tú recibes esta marca, deberás beber del vino de la ira de Dios. Tras recibir la marca no hay salvación. ¿Por qué? Porque esta es una decisión espiritual. Tú debes elegir ahora mismo a quién vas a servir. Debes elegir la dirección que vas a tomar. Debes tomar una decisión eterna. Recibir la marca es elegir la vida errónea. Se trata de lealtad. Se trata de tomar una decisión por tu alma. La Biblia también dice que estos serán métodos que el nuevo líder político empleará en engañar al mundo para que lo sigan. Dirán, ¿cómo puedo salir de esto? Pueden librarse de esto, primero que todo, aceptando los hechos que ya han ocurrido. Jesucristo dijo que iban a ocurrir, la Biblia predijo que iban a suceder y están empezando a suceder. Si eso es cierto y ha pasado, lo cierto es que deben tener fe en Jesucristo y empezar a observar el resto de las cosas que Él dijo que sucederían en un corto plazo de tiempo. Crean en Él. Pregúntense, ¿cómo pudo la Biblia saber todo esto antes de que sucediera? ¿Por qué la Biblia le da una interpretación totalmente diferente a estos hechos si ahora todo marcha bien? Recuerden, yo ya no estoy. Me he ido con el rapto, me han llevado tal y como Jesucristo lo anticipó. Y si Jesucristo ha acertado en todos esos puntos, ¿por qué no confiar en lo que según Él va a suceder? No se dejen llevar por la filosofía del nuevo orden mundial. No se dejen llevar por esas señales milagrosas que se llevan a cabo. No se dejen llevar por las falsas promesas de paz y prosperidad. Otra cosa que debes recordar cuando veas esto y digas, ¿cómo voy a creer si en verdad estos tipos tienen la respuesta? Recuerda, te estamos diciendo que esto va a suceder mucho antes de que suceda, y los mismos hechos de los que hablaremos son los que verán suceder ustedes mismos. Así que si todos los detalles no son los precisos y puede que no hayamos comprendido el momento, es difícil precisarlo ahora, la palabra de Dios ha creado una imagen que encontrarás por demás reveladora en los días por venir. Muchos no se dan cuenta de que el diablo hace cosas sobrenaturales, pero se sabe ya lo que va a hacer. Hará caer fuego de los cielos. Tendrá una imagen de sí mismo en el templo. Aparentará estar vivo. Todo esto parecerá milagroso y mucha gente lo creerá porque quieren creer en él en vez de creer en Jesucristo. Esta es una época de gran tribulación. De hecho, la Biblia habla de un periodo de 7 años en el libro de Daniel, capítulo 9, donde se habla de los 7 años en los que ocurrirán los sucesos mundiales y Dios finalizará la historia. Como Paul les dijo al principio de esta presentación, esto no es algo detallado, no tenemos el tiempo de presentar todos los detalles, pero si examinas a conciencia, como han dicho algunos de los otros hombres que han colaborado con nosotros en este proyecto, si lees cuidadosamente Apocalipsis 6:19, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, si lees el libro de Daniel, si lees Ezequiel capítulo 37, 38 y 39, tendrás una visión general de los hechos que van a suceder y algunos detalles. Verás que la Biblia es precisa en cuanto a los eventos que ocurren en el mundo actual, ofrece detalles que te permitirán comprender de una forma convincente, ya que se estará revelando frente a ustedes. Los primeros 3 años y medio parecerán serenos. El mundo apoya este sistema como siempre ocurre con los acuerdos de paz hechos por el hombre. Pero al final la gente tomará partidos. Creo que este pacto no solo involucra a Israel y las naciones que los rodean, creo que será un pacto de todo el planeta Tierra, un pacto del nuevo orden mundial, pero con Israel como centro, aunque no estamos seguros. Sabemos que después, durante los próximos 3 años y medio, la mitad del periodo de 7 años de tribulación será una época de paz, en la que el mundo parece volver a reunirse. Pero después de 3 años y medio, sabemos que ocurrirá un hecho, además de otro también. Al estudiar los pasajes no podemos asegurar la fecha. Algo que puede que ocurra en esa ocasión es que habrá en algún momento
una invasión de Israel por una confederación capitaneada por los rusos desde el norte. Van a invadir y a atacar a Israel, tratarán de destruir a Israel. Y cuando eso ocurra, Dios mismo va a intervenir y salvar a Israel. El 80% de la Confederación Rusa va a ser aniquilada. ¿Y saben qué? El mundo entero sabrá en ese momento que Dios fue quien salvó a Israel. No estoy seguro si esto ocurrirá en la misma mitad de la tribulación, pero es algo que tiene sentido, ya que a los 3 años y medio, lo que sí sabemos que ocurrirá es que el anticristo, la bestia, entra en un templo de Israel y declara ser Dios. Esta será la primera vez que él hace una declaración tan directa, dirá, yo soy Dios, soy el verdadero Dios. Creo que los israelitas en su mayor parte tomarán el consejo de Jesús y huirán a las colinas de Judea, abandonarán Jerusalén y abandonarán el templo ante el anticristo, ya que será vilmente profanado. Y la ira de Dios empezará a caer sobre la tierra. Y durante el periodo final de 3 años y medio, veremos aumentar la rebelión. Aunque cada vez caigan más castigos sobre la tierra y la tierra sepa que todos vienen de Dios, el corazón del mundo se endurecerá cada vez más contra Dios, hasta hacer que todas las naciones del mundo se reúnan en el Oriente Medio, parecido a lo que hicieron para confrontar a Saddam Hussein a principios de los 90. Todos se van a reunir, ya que este nuevo orden mundial ha cobrado fuerza como un cuerpo de policía que se ha formado para arrojar a Israel hacia el mar. Esto tomará 3 años y medio de maniobras, mientras tanto caerán más castigos sobre la tierra que terminarán con lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Antes del rapto, cuando la gente hablaba del Armagedón, lo veían como una gran guerra entre el comunismo y el capitalismo, o lo veían como una gran guerra entre las naciones de la tierra. Y hasta cierto punto el Armagedón comienza así. Pero lo que pasará es fenomenal. Al reunirse esas naciones para arrojar a Israel y hacer lo que la Confederación Rusa no pudo hacer antes, lo que sucederá es que el Señor regresará al cielo. Esto es algo fenomenal. El Señor estará en el cielo y el mundo entero, todos aquellos que tienen la marca, todos los habitantes del mundo podrán ver al Señor en el cielo. ¿Y saben qué? Todos los que nos fuimos al principio del período de la tribulación, de algún modo regresaremos con Él. Esta es la segunda venida del Cristo. Todo el mundo que queda sobre la tierra lo verá. No habrá ni un incrédulo, ni un ateo, ni un agnóstico. Allí estará Él. Sin embargo, lo que habrá será una manifestación de lo que en la tierra se ha vivido. Porque ahora, las personas en la tierra, en vez de decir, Dios mío, perdónanos, no tuvimos fe, apuntarán sus armas hacia Él y tratarán de echarlo de los cielos. Así terminará este periodo de 7 años con la humanidad y la bestia y los reyes de la tierra todos reunidos para batallar con Jesús a su regreso. Esto es de lo que se trata el nuevo mundial. La gran tribulación del mundo terminará con la segunda venida de Cristo. Hará morir a los malvados que se oponen a Él y traerá su reino de justicia y paz durante 1000 años. Satanás será atado y su mundo quedará inactivo. Al final de los 1000 años, Satanás se liberará y habrá una rebelión entre los seguidores de Cristo que no habían nacido de nuevo. Serán destruidos por un fuego celestial y nuestra tierra y cielo serán destruidos del todo por el fuego. Y un nuevo cielo y tierra serán creados. Y más bien en la nueva tierra habrá un nuevo Jerusalén, ciudad celestial, donde todos los santos vivirán por la eternidad. Eso es a lo que vamos, que Jesús regresará a establecer su reino en la tierra y hacer sus juicios, juzgar a aquellos que tengan la marca y establecer un largo periodo de 1000 años de paz. Si tú sobrevives este periodo de 7 años, si no te cuesta la vida defender a Cristo, entrarás a ese periodo de 1000 años, pero también hay algo más. Quiero que veamos Apocalipsis capítulo 24, porque eso tiene mucho que ver con el futuro de ustedes. En Apocalipsis capítulo 20, el 4 versículo dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aunque tú no recibas este periodo de 7 años, resucitarás para reinar junto a Cristo durante este periodo de tiempo. Esa es la gran esperanza que ahora te espera. Estos 7 años son solo un corto periodo de grandes pruebas y tribulaciones y hemos querido darles ciertos detalles, pero manténganse firmes en su fe, Dios los acompañará. Y si siempre mantienen su fe en Dios, la eternidad los espera después de un corto periodo de pruebas. Si yo te dijera, puedes tener
prestigio mundial. Por 24 horas, puedes hacerte millonario y gastar todo el dinero que puedas en un periodo de 24 horas exactamente. Y al final de esas 24 horas, te meterían en la cárcel por el resto de tu vida. Te torturarían, te quitarían a tu familia y mancillarían tu reputación hasta envilecerla. Tú puedes elegir la oportunidad de tener fama, popularidad y dinero ahora y luego ser encarcelado por el resto de tu vida. O de lo contrario, sería que fueras encarcelado por 24 horas, donde pudieras ser torturado y tu reputación pudiera ser mancillada. Pero al final de esas 24 horas te sacarían de la cárcel, te llevarían lejos de allí y tu nombre aparecería en todos los diarios del mundo y te harías famoso y te darían millones de dólares, los cuales gastarías por el resto de tu vida. Si pudieras elegir entre esas dos opciones, ¿cuál escogerías? Creo que todos tomarían la segunda opción. Todos dirían, solo se trata de 24 horas, encarcélenme. De hecho, me parece bien, soportaré lo que tenga que soportar mientras pueda disponer del resto de mi vida, ser millonario, tener fama y prestigio. Eso elegiría. Lo que les digo es que escojan eso en términos espirituales. Podría costarte la vida elegir a Cristo en este momento y rechazar el nuevo sistema mundial. Es poco tiempo en comparación a la eternidad. Jesucristo dice que si crees en Él ahora, Él te dará toda la eternidad y serás hijo del Rey. Yo diría, crean en Cristo. Si te dijera en este momento que sé y entiendo de sobra y sin dudar lo que está pasando y lo que pasa por tu mente y el estado en que te encuentras, te estaría mintiendo, pues no hay manera de que yo pueda concebir o percibir algo del mundo en que tú vives y de lo terrible que pueda ser. Pero conozco un Dios que lo sabe. Ya me he encontrado con Jesús y sé que cualquiera que sea la prueba, cualquier cosa que estés enfrentando ahora, eres más grande que todo eso. Al creer en el Evangelio hoy, eres parte de una maravillosa y misteriosa entidad, el cuerpo de Cristo. Y al cuerpo de Cristo entra todo aquel que en verdad cree en Jesús como su Salvador personal ahora. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario, tendrás vida eterna, eres salvo, eres miembro del cuerpo de Cristo. El libro de Juan, su Evangelio, capítulo 3, versículo 16, es un pasaje muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué promesa tan maravillosa! No tienes que hacer algo grandioso, solo tienes que creer en Dios a pesar de lo que estés atravesando ahora. Si descubres que estás aquí en este planeta, en el momento en el que millones de personas han desaparecido y descubres que los desaparecidos eran todos cristianos, lo primero que tienes que hacer es acudir a Dios y decir, yo fallé, no creí en Jesucristo. En el momento en que pude ser parte del grupo que fue a su encuentro. Pero no es demasiado tarde. Ahora mismo, pídele a Jesucristo que entre a tu vida y acepte el regalo del perdón que te concedió. Tendrás que estar preparado para resistir las enormes presiones que enfrentarás porque todo el mundo se unirá en una sola religión, totalmente dedicada a erradicar a todos los cristianos. Y el propio anticristo tendrá el diabólico plan de revelar quién es cristiano y quién no, obligando a todos a jurar lealtad. Si no le juras lealtad, no tendrás un número sin el que no podrás comprar, vender o conseguir empleo. Y tu fe será puesta a prueba como nunca antes ha sido puesta a prueba la fe cristiana. Pero si crees hasta el final, Dios dice, serás salvo. Romanos capítulo 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Juan nos dice más tarde, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda injusticia. Así de grande es la fuerza de esto. Toma la decisión de creer en Dios y Dios se encargará del resto aún en medio de grandes problemas. Lo primero que hay que hacer es recibir a Cristo como nuestro Salvador, o sea, aceptarlo como el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y resucitó. Si lo haces, Él ha dicho, si alguien viene a mí, no lo rechazaré. Dios te salvará y te hará renacer. Serás cristiano.
y cuando ocurra el rapto irás al cielo. Pero si eres un cristiano antes del rapto, entonces el reto es vivir por Cristo mientras estés aquí y llenarte de cosas para la eternidad. Porque después del rapto seremos juzgados ante el trono de juicio, no porque estemos perdidos, sino porque somos salvos y hay que dar cuenta de lo que Dios nos encomendó hacer en este mundo. Para ser sinceros, sabíamos que al hacer esta presentación, algunos de ustedes la iban a ver antes de que ocurriera el rapto. Hasta este momento les hemos hablado a aquellos que quedaron antes del rapto y primordialmente es para ellos que se hizo esta presentación. Sin embargo, sabíamos que muchos de ustedes iban a verla antes. Y también sé que muchos de los que nos están viendo no han tomado una decisión por Cristo y nos preocupa. No vivas con la esperanza de ser salvo durante la tribulación. Si conoces el Evangelio y esperas, tal vez sucumbirás a lo que dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado y no habrá para él medicina. No esperes la tribulación. Gracias a Dios, las puertas de la salvación están abiertas. Si crees el Evangelio de su reino durante la tribulación, pero no es sabio decir, esperaré hasta entonces. Ser víctima de la temible persecución del anticristo será terrible experiencia. Puedes ser salvo para siempre y evitar la persecución creyendo en Jesús como tu Salvador ahora. Yo pido porque lo hagas. Cuando miro el segundo libro de Tesalonicenses, y lo puedes buscar en tu Biblia, habla sobre el advenimiento del anticristo en los últimos días del gran líder que surgirá en el mundo. En el versículo 8 de la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, hay quienes conocen la verdad desde antes del rapto y no reciben el amor de la verdad. Las Escrituras dicen que Dios les enviará un poder engañoso para que no reciban la verdad después del rapto. Así que a pesar de que no verás ocurrir todo esto después del rapto, aún no creerás. Tienes que tomar una decisión hoy. Vas a recibir la verdad, porque puede ser tu última oportunidad. No creo, de acuerdo a este pasaje, que si hoy comprendes la verdad y la rechazas, tengas la oportunidad de salvarte después del rapto. Es una época muy peligrosa. No, no debemos esperar, ni siquiera una hora. El Señor podría llegar en cualquier momento, aún antes de que termine esta oración. No hay razón para que no. Era inminente la época de Pablo y es inminente ahora. La inminencia del rapto está establecida. No puede seguir a otro suceso, no habrá un evento profético antes del rapto. No puedo sentarme a esperar al anticristo para prepararme para el rapto, ni siquiera en medio o a fines de la tribulación. Habré visto demasiados avisos. El rapto nos tomó por sorpresa. El Señor lo describió como un relámpago en el cielo, en un abrir y cerrar de ojos. Son cosas que no se predicen. Así que, si es algo sorprendente como eso, no puede suceder después de otro hecho. Llegará por sí solo. Así que no puedes sentarte a esperar. No puedes esperar para ser salvo. Si tu decisión es ir a Cristo, pues ve a Él. Tomaré un segundo ahora para poner algo en la pantalla y voy a decir una oración. Haremos una oración y quiero que la repitan conmigo. Esta oración determinará su destino eterno, pero primero quiero decirles algo. No se trata de repetir algunas palabras. Esto no es un acto de magia en el que si se repiten las palabras apropiadas en el orden correcto, tendrán la salvación. Hay que decir estas palabras creyéndolas de todo corazón, pidiéndolo con todo el corazón y toda el alma. Si oras de esa manera, Dios escuchará y recibirá tu oración. Querido Padre Celestial, sé que soy un pecador digno de las llamas del infierno. En este momento confieso mis pecados y te pido que me perdones por rebelarme contra ti y por negarme a aceptar el amor de Cristo. Acepto el sacrificio que tu Hijo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Creo que tú lo resucitaste de los muertos y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Gracias por escuchar esta oración y aceptarme en la familia de Dios, porque la sangre de Cristo cubre mis pecados. Sé que a partir de este momento soy salvo. Gracias, Señor. Esto es de lo que se trata todo.
Esto no ha sido para mostrarles todo lo que sabemos de los sucesos del fin del mundo, ni siquiera comprendemos plenamente cómo serán. Pero Dios nos ha dicho lo suficiente para saber lo que le espera a este mundo. Quisiera dejarlos con un pensamiento para los que no se escuchen antes y después del rapto. Dios dijo algo maravilloso en el libro de Jeremías. Sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es el momento de caminar de la mano de Cristo como nunca antes, y nosotros, los que hemos comprendido y experimentado esto, podemos decirte que es la mejor decisión que puedes tomar sin importar la época en que vivas. La eternidad espera. Escoge este día a quien servirás.